Timothy Brown abrió la esperanza de que el VIH se puede curar. Desde entonces, investigamos los mecanismos que hicieron esto posible para poder reproducirlos en un mayor número de pacientes. El paciente de Londres confirmó que la curación del VIH no era solo un caso aislado. De hecho, en 2020 ha aparecido un caso en Düsseldorf que ha ratificado este hecho. Aún así, el trasplante de células madre es un método muy agresivo y que solo puede ser aplicado a personas que tengan, además de VIH, una enfermedad hematológica que lo requiera.